Bueno, muy buenas noches, ahora sí. Muchas gracias a todos por venir. Vemos que el tema efectivamente genera harta inquietud, harto interés también, y eso obviamente nos motivo para nosotros estar tranquilos también de cómo estamos planteando estas temáticas y la relevancia que tiene hoy día poder hablar de una forma también respetuosa, entendiendo las problemáticas de fondo, las razones que hay de fondo respecto al texto constitucional que se nos presentó, como decía Cristian, el día martes, entendiendo que posiblemente una de las discusiones más relevantes que hemos tenido en el país en la última década, las generaciones que están aquí, la más relevante sin duda, y que el 4 de septiembre vamos a tener que definir votando, por supuesto, el apruebo o el rechazo. Entonces, poder entender esto con sus protagonistas y con las personas que estuvieron participando en este debate es muy relevante, así que muchas gracias, Ruggiero. Muchas gracias, Fernando, por participar hoy día, por tener interés de venir. Yo sé que están con una agenda bien apretada. Y lo que sí quería, por supuesto, que para nosotros es muy relevante desde Idea País, siempre como centro de estudio, el poder plantear esto con una altura de mira, con el entendimiento también, la comprensión y el respeto que merecen todas estas temáticas. Así que en ese diálogo, en ese espíritu del que queremos hoy día poder conversar. Solamente algunos datos prácticos que para decir, yo creo que ya varios saben porque ya comieron su pedazo de pizza correspondiente, pero solamente por un tema de orden, de que somos varios, les pido que siempre se vayan moviendo como por el pasillo si alguno quisiera ir a comer alguna pizza o una cerveza o tomar bebida, eso está, así que bienvenido. Y vamos a estar también, bueno, como decía, vamos a estar grabando, pero los invitamos también a poder dialogar en esto en las redes sociales con el hashtag de protagonistas del debate. Así que para que lo puedan ir también ir publicando. Y por último, solamente para que cómo va a ser ordenado este debate o esta conversación en realidad, voy a hacer una pregunta general a los dos a modo de inicio, cosa de que puedan explayarse haciendo una evaluación más bien general de lo que ha sido el proceso. Y luego voy a hacerles dos preguntas también a cada uno, abiertas para los dos. Y por último, vamos a terminar con preguntas del público, así que van a tener que esperar ansiosos hasta el final para poder hacer todas las inquietudes que tienen. Bueno, y sin más que eso, partimos entonces y, como decía, la primera pregunta va dirigida a los dos y es con la intención de que puedan hacer una evaluación general luego que el día martes se entregara la propuesta final, que hemos tenido varias reacciones de distintas personas, quizás la más relevante o la que ha generado más noticia y ruido fue sin duda que varias figuras de tanto la izquierda como de la centro izquierda, como Andrés Velasco, Oscar Landerreche, Javiera Parada, en definitiva, plantearan inquietudes concretas, plantearan también su postura frente a lo que se viene en el plebiscito. Y en ese espíritu quería preguntarles, bueno, ¿cuáles son las principales virtudes problemáticas que ven de este texto constitucional, los principales desafíos también que presenta tanto de cara a la ciudadanía como de cara al día de mañana poder comenzar a implementarlo? Así que parto contigo, Fernando, para que nos puedas dar una respuesta. Solo una pequeña aclaración. En las otras preguntas la idea es que pueda haber una pequeña réplica también si quisieran para poder responder, ya que son preguntas bien contingentes de materia. Eso, así que Y entiendo dejo que la. tenemos algo así como 10 minutos. Sí, 5 minutos, un poquito Ah, menos si es menos. posible, unos 5 minutos cada pregunta, dado el tiempo, y luego 3 minutos para la respuesta. Pero la introducción también 5 minutos. Sí, cierto. Ya. Habían dicho 10. Pero Podemos bueno. ceder un Está bien. poquito, para que haya más Transemos en 7. conversación nomás. Eso, transemos 7 minutos. Todo se puede negociar acá. Yo creo que cuando uno habla de la nueva constitución, tiene sentido preguntarse de qué depende el juicio global que uno tenga, que lleva a votar en un sentido u otro, porque todo esfuerzo como el que se realizó en la convención de ir construyendo una visión común que cubra 2/3 de una convención que, a pesar de que es calificada como de izquierda radical, era muy diversa, bueno, evidentemente lleva a reglas, a un conjunto de reglas con algunas de las cuales son más adecuadas y otras con las cuales uno estaba en desacuerdo, pero que era necesario para ir construyendo. En fin, hay mucho mezclado. Entonces yo creo que hay una pregunta fundamental de qué es lo que se espera, o sea, ¿es esta la constitución que Chile necesita? Yo creo que esa es la pregunta fundamental. Si la respuesta es sí, entonces lo que uno debería hacer es aprobar y bueno, y si tiene alguna diferencia aquí o allá, instar porque esas diferencias se vayan ajustando, corrigiendo, etc. Si la respuesta es no, naturalmente se abre otro escenario.
Yo creo, y para eso yo creo que uno tiene que recordar cuál es el sentido del proceso constituyente. ¿Para qué fue el proceso constituyente? El proceso constituyente no fue una necesidad teórica. El proceso constituyente fue diseñado y en su momento celebrado por todos como un posible camino de salida a una crisis. Era una crisis profunda, ¿no? Yo recuerdo lo que se decía en la semana del 15 de noviembre. No estoy diciendo si yo estoy de acuerdo o no, yo estoy simplemente recordando, ¿no? Que estaba la continuidad del sistema democrático en riesgo. La posibilidad de que cayera el gobierno, de que se interrumpiera el Estado de Derecho. O sea, no estamos hablando de una revuelta, era algo mucho más grande. Yo creo, además, que no es una crisis que haya sido motivada solamente por los hechos del 18 de octubre y días posteriores. Ese fue el día, y aquí la metáfora que la prensa asumió es útil, ese fue el día en que algo que se venía desarrollando estalló, pero la crisis es más profunda. Y en su momento fue unánime o casi unánimemente celebrado el hecho de que se lograra crear un camino para salir de esa crisis. La manera en que yo entiendo esa crisis, que es la manera en que yo creo que se ha ido formando un consenso en las ciencias sociales, estoy pensando en sociólogos como Manuel Antonio Garretón, Katia Araujo, Juan Pablo Luna, etcétera, quienes se han dedicado a observar la sociedad chilena, ven una crisis profunda en la sociabilidad, en la convivencia política y social, ¿no? Luna habla de una sociedad quebrada, Garretón habla de una sociedad estallada, Araujo habla de una sociedad que vivimos todos como si fuera un archipiélago, todos cercas pero islas. Y la nueva constitución era acerca de sentar nuevas bases de la convivencia para, no para solucionar la crisis de modo tal que todos fuéramos amigos al día siguiente, sino para empezar a reconstruir la convivencia. Entonces yo diría, si esta constitución sirve para sentar nuevas bases de la convivencia que permitan comenzar a reconstruir esa convivencia, entonces es la constitución que Chile necesita. Y si no sirve, no es. Ese es el primer punto general. El segundo es que yo creo que uno no puede juzgar lo que ha pasado hasta ahora sin perder de vista que esa crisis en su desarrollo va afectando muchas de las condiciones que facilitan su solución, ¿no? Es decir, es como un incendio que en su desarrollo va quemando los cuarteles de bomberos y va destruyendo la red de agua y entonces va afectando, erosionando las condiciones que permiten enfrentarlo. Y para esto yo les pido, imagínense ustedes cómo habría sido, si hubiera sido posible, que no lo fue por otras razones, no me importa eso, pero cómo habría sido, si hubiera sido posible, un proceso constituyente realizado en 1991. ¿Cuáles son las características generales que habría tenido ese proceso constituyente? Primero, habría mirado con alegría por haberlo superado a un pasado de dictadura y miraría con optimismo y esperanza a un futuro de democracia. Miraría a las instituciones de la democracia, el Parlamento, la ley, con esperanza. Ahí estaba, en eso se confiaría, se habría confiado. Habría sido articulado por partidos políticos que habrían acordado los términos de la nueva Constitución entre ellos. Y eso, pensando en 1991, claro que ustedes no habían nacido, así que tiene hartos límites el esfuerzo que estoy pidiendo, pero esto es lo que pasó en España. Así que en vez del 1991, que sería imaginario, pensemos en el proceso constituyente español, el 78. Y los partidos políticos españoles conversaron, llegaron a un acuerdo, y ese acuerdo no fue visto como si fuera como había sido hoy día. Hoy día, si los partidos políticos llegaron a un acuerdo en un texto de nueva constitución, eso sería visto como los partidos políticos escamoteando la constitución al pueblo. ¿Por qué? Porque nuestras condiciones son totalmente distintas. Entonces, para seguir con el ejemplo español, la convención, si hubiera sido en esas condiciones, se habría reunido al inicio, habría nombrado una comisión redactora de 7 personas, no sé cuántos de aquí son estudiantes de derecho, entre esas personas habrían habido juristas de la talla de Gregorio Pérez Barba, ¿no? Gran jurista español. 7 personas de ese tipo de personas, juristas como eso, habrían redactado la propuesta constitucional que habrían llevado a la Asamblea, o en este caso a las Cortes. Se votan las Cortes, se aprueba. Y todo eso no se habría sido visto y no fue visto como que habían máquinas o grupos o partidos que estaban escamoteando la decisión al pueblo. Eso, en esta convención, fue totalmente impensable.
Si eso alguien lo hubiera sugerido, y supongo que en esto estaremos de acuerdo con Ruggiero, si alguien lo hubiera sugerido al principio, no, lo que hay que hacer es nombrar una comisión de 7 juristas de entre nosotros. Y que esos juristas redacten la Constitución y después la traigan al pleno y lo votamos. O sea, eso habría sido visto como como inaceptable. La Constitución española, por supuesto, se votó y se aprobó por el 90%. Porque satisfacía estas condiciones. Miraba un pasado de dictadura con recelo, o con esperanza, con alegría por haberlo superado. Miraba al futuro democrático, y al Parlamento, y a los partidos políticos, y a la ley, con esperanza. Y fue articulada por partidos políticos. Bueno, este proceso constituyente no tenía nada de eso. Es decir, la crisis en su desarrollo fue minando todo eso. Lo cual es importante. Buena parte de las condiciones que facilitan un proceso exitoso estaban gravemente erosionadas, por decirlo menos, cuando este proceso se hizo posible. Por eso habría sido mucho mejor que este proceso hubiera sido posible antes, por cierto. Y yo creo que eso es una cosa por la cual se ha pasado demasiado rápido en toda la discusión, porque en algún momento hay que preguntarse de quién es responsabilidad que no haya sido posible antes. Ese es el contexto para juzgar esto. En ese contexto, que la convención haya producido una constitución o una propuesta constitucional como la que produjo, yo creo que es un logro extraordinario. Pero, o sea, insólito. Algún profesor norteamericano, a salvo de toda sospecha de ser un izquierdista radical, Tom Ginsburg, decía, fue un milagro. ¿Por qué? Porque las condiciones eran extraordinariamente precarias, eran extraordinariamente adversas. Y eso llevó a un proceso constituyente, como todos lo sabemos, que tuvo muchos problemas y que fueron muy comentados, criticados, etc. Estoy en la hora ya. ¿Es la constitución que Chile necesita? Primero, sí, por el modo en que fue hecha, porque fue hecha de un modo que nunca se había hecho antes en Chile. A mí me sorprende la cantidad de personas que están por el rechazo porque encuentran alguna objeción aquí o allá, sin darse cuenta de la magnitud histórica de lo que esto significa. Y además, porque responde a las necesidades de Chile. Por cierto, hay mucho espacio para decir responde de la manera de una manera que no es adecuada aquí y allá. Y por supuesto, en 389 artículos, ¿cómo va a haber algún abogado que diga no tengo nada que decir? O sea, eso es absurdo. La propia Constitución contiene mecanismos de reforma, que es una manera de decir esto se puede reformar. Así que esa discusión sobre si apruebo para reformar o apruebo a seca, a mí me parece un poco vacua, porque obviamente todo lo que se aprueba siempre se aprueba con la posibilidad de que en el futuro se reforme. Pero Estado social, descentralización en la forma de Estado regional, paridad, un trato distinto que no ha sido posible en la historia de Chile con los pueblos originarios, una relación distinta con la naturaleza, son, creo yo, están en el centro de lo que llevó, de lo que explica o permite entender el desarrollo de la crisis de convivencia que afecta a Chile. Y por eso creo que sería un paso enorme, no de solución automática, pero un paso enorme en la solución de esa crisis y la aprobación, y creo que sería un retroceso gravísimo que fuera rechazada. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Perdón que me pasé. Un par de minutitos, pero ahí compensamos. Ruggiero, misma pregunta para ti, un análisis general también a propósito del proceso. Bueno, yo primero pido disculpas porque estoy con la voz bien debilitada, así que no sé si se escucha al fondo, pero voy a tratar de hablar lo más fuerte posible. A ver, yo creo que mirado todo en retrospectiva, voy a insistir en una frase que he dicho mucho últimamente, para mí esto es una oportunidad perdida. Porque yo creo que efectivamente teníamos una crisis de la cual había que salir, una crisis de la cual se empezó a salir a través de un gran acuerdo político institucional, la noche del 15 de noviembre, en donde estaban puestas las condiciones para que en la convención constitucional al menos hubiera un espacio para finalmente reencontrarnos y lograr producir un pacto político y jurídico, por cierto, que nos diera proyección hacia el futuro como país. Las causas de la crisis, a mi juicio, están ancladas sobre todo con un malestar en la calidad de vida de las personas. Y por eso quizás ahí también había un problema de expectativas. Yo creo que la nueva constitución nunca estuvo destinada a solucionar esos problemas de expectativas. Aquí, en paralelo al proceso constituyente, debieron haber avanzado varias reformas estructurales en temas como pensiones, como salud, como educación,
que son al final del día buena parte las causas del malestar, para qué decir seguridad ciudadana, y que no las va a resolver por sí misma la Constitución, ni esta ni ninguna otra. Y en eso hay que ser súper responsable. Pero, ¿en qué criterio mediría yo una buena o mala Constitución? Versus lo que tenemos, que ya está aprobado de algún modo. Conocemos cuáles son sus errores, cuáles son sus problemas, pero está aprobado que al menos funciona. Para mí hay tres elementos. Primero, algo que tiene que ver con un aspecto más bien simbólico, político, que puede sonar un poco trillado, pero que es importante, que es la unidad o cohesión social, ¿ya? Algunos hablan de patriotismo constitucional, pero el sentirnos cobijados bajo un gran acuerdo, un gran consenso político que nos permita proyectarnos como Estado hacia el futuro. Y eso no se logra como primer elemento a revisar. No se logra porque en la convención, y aquí hubo elementos externos e internos, no se dio ese espacio de acuerdo, no se dio. Y yo creo que muchos, quizás Fernando en su foro más interno, no sé si lo va a decir algún día o no, están pensando por qué no invitamos al inicio a la centro-derecha que formara parte de este acuerdo. Y el costo de no haberlo hecho es muy alto, porque las mayorías son cambiantes, esa derecha se sintió excluida, nos empujaron al precipicio, y dado que nos empujaron afuera de este pacto, bueno, hoy día no hay ningún incentivo a sentirnos parte de esta nueva Constitución. Y eso dejó fuera también a una parte de la centroizquierda, que es esa misma centroizquierda que hoy día se está manifestando en contra de este borrador de Constitución. ¿Pero era posible? Sí, y en condiciones mucho más adversas fue posible. Y voy a poner un solo ejemplo, más cercano que España, el de Colombia. En Colombia tenían una crisis de inseguridad, de terrorismo, de una verdadera guerra civil, mucho más profunda que la nuestra. Y cuando comienza a funcionar la Asamblea Constituyente colombiana, los tres grandes fuerzas políticas, muy distantes unas de otras, por un lado el M-19, que eran ex guerrilleros que estaban recién dejando las armas de lado, los conservadores y los liberales, asumen de manera tripartita la presidencia de la Asamblea, y de ahí se forjaron los acuerdos. Entonces, en condiciones mucho más adversas, de mucha más violencia, ¿ya? Yo creo que la comparación con Chile es enorme. Y fue posible lograr, en el caso colombiano, una nueva constitución que ha permitido durante 30 años, incluso hoy día lo estamos comprobando, que gobiernen desde distintos sectores políticos. Hoy día el presidente es del M-19, ¿ya? Petro, Gustavo Petro. Entonces, y una constitución de vanguardia que permitió también a gobiernos de derecha gobernar, no obstante tener una corte constitucional empoderada, con una nueva relación con los pueblos indígenas, en fin. ¿Era posible generar unidad? Yo creo que sí, y no se logró. Al contrario, se nos divide en criterios que son un tanto odiosos, como esta separación entre indígena y no indígena, que es estructural a toda la nueva constitución. Valóricamente se dijo más de lo que era necesario decir al incorporar el aborto, el modo en que se hizo, también generaron una fractura importante en términos valóricos, ¿ah? No es casual que el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, diga que él no puede apoyar esta nueva constitución por esa razón. Entonces, lamentablemente nos divide. Segundo, en términos de fortalecimiento de las instituciones democráticas, yo creo que tampoco sale con una buena nota el borrador de constitución. Se intentó un experimento, ya, como era eliminar el Senado, y se terminó con este premio de consuelo que es la Cámara de las Regiones, pero que no participa de buena parte de la legislación. Hoy día, de hecho, hice un listado de la cantidad de cosas en materia de derechos fundamentales que se le encargan a la ley y donde no va a participar la Cámara de las Regiones. Entonces aquí hay verdaderamente un presidencialismo, pero con una sola cámara fuerte, que es un experimento, que no tiene muchos ejemplos paralelos en el resto del mundo. ¿Para qué decir el Poder Judicial, con un Consejo de la Justicia que quedó mal diseñado? Y en definitiva, un ordenamiento democrático donde además el Estado asume muchas funciones en vez de dar más espacio a las libertades y los derechos individuales. Y por último, para mí sí es relevante. No sé cuánto tiempo me queda, Manena. Dos minutos. Ya. Para mí sí es relevante también la
posibilidad de desarrollo material de los chilenos bajo esta nueva constitución. Yo creo que a la constitución también hay que medirla en si permite o no un desarrollo económico y un desarrollo social. Que sea más sostenible, más amigable con el medio ambiente y que sea más equitativo, por cierto. Eso está dentro de las causas del malestar. Pero aquí, lamentablemente, los constituyentes de izquierda entraron con mucha prepotencia, con este espíritu refundacional, igual que un elefante en la cristalería. Y pasaron a llevar un montón de instituciones que funcionaban bien. Y las pasaron a llevar y las destruyeron. Y las bases que están sentadas en el borrador de nueva constitución empeoran muchas instituciones que no había para qué tocar. El caso del Banco Central logramos atajar varias locuras, no quedó tan mal. Pero se desmejora lo que ya existía. Materia del Estatuto del Agua. O sea, para la producción en el país en materia industrial, minera, agrícola, el Estatuto del Agua de la nueva constitución es un serio problema. Por exceso de ecologismo, se prohíbe, por ejemplo, el desarrollo de actividades mineras en ciertas zonas que en lo inmediato van a implicar el cierre de faenas mineras importantes. Entonces, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué eso es exceso? Bueno, lamentablemente muchas veces por ignorancia, por arrebato, y yo creo que ahí tampoco sale bien para la nueva constitución. Entonces, para ir cerrando, yo creo que en estos tres criterios, si genera o no cohesión social, unidad política, no sale bien para la nueva constitución, debilita algunas de nuestras instituciones democráticas y no permite un desarrollo económico y social para mejorar la calidad de las personas de nuestro país. Yo creo que en esos tres elementos no tenemos una buena propuesta constitucional y esto al final del día lo ha ido notando la ciudadanía. A medida que hay más información, el rechazo aumenta y eso es bien increíble, ¿ya? Y la gente hoy día en la sociedad de la información no se queda solo con el eslogan y el titular, porque esta es una constitución que sí tiene buenos titulares, tiene buenas orientaciones. Yo creo que el hacerse cargo del problema del cambio climático es un acierto, pero la bajada después de detalle, en muchos casos, equivocó en la solución. Así que yo creo que, lamentablemente, nos perdimos una oportunidad de hacer las cosas bien, pero tengo esperanza en que si llegara a ser rechazada esta nueva constitución, vamos a tener una oportunidad de hacer las cosas bien. Y yo creo que además eso tendría un efecto político importante, y es que a ciertos sectores que hoy día por primera vez están gobernando y tienen el poder en sus manos, les haría bien también un golpe de humildad. Porque hay muchos que llegaron con prepotencia, con arrogancia, y en política también hace bien a veces tener derrota, porque sería la mejor manera de que finalmente nos podamos reencontrar, y yo creo que tarde o temprano vamos a tener una nueva constitución mejor que la actual en estos mismos tres criterios de unidad, democracia y desarrollo. Gracias. Muchas gracias, Ruggiero. Bueno, ahora vamos a una segunda etapa de este conversatorio. Les voy a hacer dos preguntas a cada uno. La idea es que puedan responder más o menos en 3 minutos y ahí sí dar algún tiempo para que puedan responderse uno a otro. Y son sobre dos temas que se han puesto bastante sobre discusión en el debate, en la opinión pública en general, que han sido lo que han suscitado más cuestionamiento quizás. Algo nombraba de hecho Ruggiero, y uno es respecto al sistema político. Y me voy a tomar aquí un poco incluso la crítica o el comentario que hizo Oscar Landerreche en su carta para argumentar por qué él estaba tomando esta posición, que era una posición del rechazo. Y él decía en el fondo que el principal objetivo de la Constitución es dar gobernabilidad, y en muchos casos esto no se estaba dando, había muchos conceptos que en el fondo estaban de una manera muy amplia y que el sistema político finalmente no entregaba la garantía de que estas mismas interpretaciones de estos conceptos no llegase a ser más bien abusivo. Él dice textualmente, más bien tiende a diluir el principio de separación de poderes, a desequilibrar los necesarios chequeos y balances entre instituciones del Estado, a exponer el sistema electoral a manipulación oportunista, etcétera. Entonces, es una crítica bastante relevante la que hace Oscar en el fondo respecto del sistema político que se propone, y quería partir nuevamente contigo, Fernando, para que puedas dar tu opinión frente a esto y cómo respondes también a la crítica que hace Oscar Landerreche en esta temática. Yo quiero decir una cosa brevísima antes de lo que dijo Ruggiero. Yo creo que pretender... Yo creo que el resultado del plebiscito inicial fomentó una idea
bella, y digo bella sin ninguna ironía, bella, porque representa el anhelo que se esperaba del proceso constituyente en su conjunto, que es que iba a llevar a esta unidad entre todos los chilenos y chilenas. Ahora, yo creo que en las condiciones en las cuales se dio, que son bien distintas a las colombianas, entre otras cosas porque no había tres fuerzas políticas, tres partidos que pudieran articular el proceso completo, no había. En las condiciones en que se dio, era una expectativa totalmente irreal. O sea, que iban a comenzar la convención con acusaciones de violación a los derechos humanos y presos de la revuelta y de justificación de la violencia y con todo lo que había pasado y lo que había llevado a eso, y que la convención iba a ser en la cual estaban por primera vez representados quienes habían estado siempre excluidos y que iban a llegar agradecidos por su inclusión y dispuestos a tomarse de las manos y cantar cumbayá. O sea, yo creo que eso es simplemente no realista. No quiero salvármelo del sistema político. Yo creo que el sistema político es un sistema político que, respecto al sistema político actual, es un paso adelante. ¿Por qué? Porque el problema fundamental del sistema político anterior era su ineficacia. Su ineficacia porque era un sistema político que estaba neutralizado. Yo habría preferido, y nosotros defendimos, una posición más transformadora de movernos hacia una forma parlamentaria. Eso no tuvo ninguna realidad, ninguna viabilidad, y nosotros entendíamos que nuestro deber más importante era el éxito del proceso constituyente y, por lo tanto, adecuamos nuestra postura a lo que era necesario para poder encontrar una posición común. Y lo que se encontró es una posición, es un sistema político cuyas críticas a mí me parecen extravagantes. Todo el lenguaje constitucional siempre es un lenguaje vago. O sea, si uno revisa una constitución, siempre. O sea, si uno revisa una constitución buscando una precisión del lenguaje propia de instrucciones del Servicio de Impuestos Internos sobre cómo se calcula el impuesto a la renta y qué cuenta como un gasto rechazado, bueno, uno no sabe lo que es una constitución. Así no son las constituciones. Las constituciones usan un lenguaje amplio porque, y esta más que otras, mucho más que otras, mucho más que la del 80, por cierto, descansa en el desarrollo legislativo. Esta es una constitución que no es maximalista, es maximalista en el sentido de larga, es verdad, pero no es maximalista en el sentido de que prevenga, impida el desarrollo legislativo ulterior. Entonces, que tenga lenguaje amplio, yo creo que no veo cuál es la objeción ahí. Y la separación de poderes, pensar que la separación de poderes depende de la bicameralidad en el sentido tradicional, es totalmente gratuito. Yo nunca había escuchado esa idea. Nunca había escuchado que la separación es entre Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Cámara Baja y Senado. No, es entre Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo. Y aquí están separados. Entonces, yo no entiendo el punto. La Cámara de las Regiones tiene su justificación. Yo no la llamaría, como lo decía Ruggiero, un premio de consuelo después del experimento de eliminar el Senado. Lo que yo sí encuentro, o sea, lo que sí era un problema, era la existencia paralela de dos órganos que respondían a un criterio de representación que era crecientemente parecido, proporcional, el Senado y la Cámara de Diputados, y que tenían funciones legislativas que eran prácticamente idénticas. Eso es duplicación. Lo que este sistema tiene es una Cámara que responde, con ajustes está bien, pero que responde en principio a una lógica proporcional, acercándose todo lo que sea posible a una persona a un voto, porque eso es el principio democrático, donde se forma la voluntad política del pueblo chileno, y una Cámara de las Regiones que trae a ese proceso una perspectiva regional que es necesaria para el desarrollo adecuado del Estado regional, que es otra de las cuestiones centrales dentro de la Constitución. El Senado no es una Cámara de Representación Regional. El Senado no trae más una perspectiva regional a la discusión legislativa que la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque en el Senado, porque aun cuando el Senado sí fue originalmente pensado como una Cámara Regional, todas las regiones elegían dos senadores, la misma regla que tenemos ahora. Cada región elige el mismo número de representantes con independencia de su población. Fue pensado así, pero se le dio desde el principio, tenía facultades simétricas. Entonces, facultades simétricas, cuando hay una Cámara en la cual una región de 150.000 personas elige los mismos representantes que una región de 6 millones de personas, es intolerable. Es intolerable no por razones teóricas, es tan intolerable que no fue sostenible. Y entonces el 89 se le introdujo una proporcionalidad, se partieron las circunscripciones, las regiones en dos circunscripciones, las más grandes, y el 2015, cuando se salió del sistema binominal, se agudizó eso, se aumentó la representación de las regiones más grandes. ¿Por qué? Porque si son dos cámaras simétricas, una cámara que es tan brutalmente desproporcional que 150.000 valen lo mismo que 6 millones, es insostenible que se mantenga regional.
Y entonces, para que se mantenga regional, para que no tenga, para que no sufra la presión que sufrió y transformó el Senado de lo que se pretendía que fuera un órgano de representación regional, y lo transformó en un órgano más de representación proporcional, que básicamente lo que hace es reproduce entonces a la Cámara. Para eso, para evitar eso, entonces las facultades de la Cámara de las Regiones tienen que ser ajustadas. Tiene que tener una preeminencia esa Cámara donde se forma la voluntad política del pueblo chileno conforme o más conforme al principio democrático que la otra. Esa es la lógica del asunto. Y a mí me sorprende que por un lado se critica que entonces va a haber una Cámara todopoderosa, o sea, un sistema político eficaz, y eso se critica porque lleva al totalitarismo, etc. Y por otro lado se critica que es un sistema que está totalmente fragmentado, y entonces que va a ser totalmente ineficaz y no va a asegurar gobernabilidad. Bueno, diría yo, las dos críticas no son compatibles. La fragmentación del sistema político chileno es un problema, es verdad, pero es parte de la sociología política chilena. No se va a acabar porque la Constitución diga se prohíbe la fragmentación. Está bien, la Constitución, y termino con esto, la Constitución podría tener reglas para evitar el fraccionamiento. Sí, es verdad. La regla la inventaron los alemanes en el 49, todos la conocemos. Es una regla que dice, para entrar a acceder a la representación parlamentaria, solo accederán quienes formen parte de una lista que a nivel nacional haya obtenido el 5% de los votos. Está bien, eso deja fuera a una enorme cantidad de pequeños grupos. Ahora, yo les pido que ustedes lo piensen por un minuto, no en términos abstractos, que una convención que estaba conformada por decisión del pueblo chileno y del Congreso anterior, no de la convención, por decisión del Congreso Nacional y del pueblo chileno, estaba conformado en un 40% por independientes, iba a estar dispuesto a introducir en la Constitución una regla cuyo efecto inmediato y evidente era dejar afuera a todos los independientes y dejar adentro a todos los partidos políticos. Y entonces, en el contexto actual, esta es otra manifestación del daño que ha causado la crisis. Como los partidos políticos hoy día están totalmente deslegitimados, díganme ustedes, ¿cómo se habría visto una regla en la Constitución que en los hechos significaba decir solo los partidos políticos entran al Congreso, todos los grupos independientes quedan fuera? ¿Eso habría sido compatible con el momento político chileno? ¿Con la conformación de la convención? ¿Con las reglas que se han aplicado? ¿Con la discusión que ha habido? Entonces está bien, uno puede hacer la crítica de analista, echarse para atrás y decir, sería le faltó una regla, un umbral del 5%. Y yo estoy de acuerdo, yo defendí ese umbral. Pero era imposible ese umbral. Y creo yo que criticar a la Constitución por no tener una medida contra el fraccionamiento de ese tipo es una crítica abstracta. Sí, los alemanes aprendieron de Weimar, nosotros no. Pero totalmente irreal en las circunstancias. Perdón, de nuevo. La próxima vez prometo que voy a hacer. Acotado el tiempo. Ruggero, te doy tiempo a ti ahora para tanto no para responder tanto, como para hacerte cargo también de lo que ha comentado Fernando. Sí, yo creo que buena parte de las críticas tiene que ver también porque, insisto, acá hay reglas constitucionales que tienen una historia detrás. Ah, la tramitación de la ley de presupuesto, la iniciativa exclusiva del presidente en materia fiscal y de gasto, en materia tributaria. Y eran reglas probadas que durante 30 años, insisto, habían tenido una mirada positiva, habían tenido buenos resultados y habían garantizado cierta estabilidad. Por cierto, Fernando, decir, bueno, la crítica es que esa estabilidad taponeaba los cambios. Y ahí efectivamente hubo un problema durante 10 años, hay muchas leyes que descansaron en el Congreso y no avanzaron, y reformas estructurales que no se hicieron, y también en por parte de la izquierda, si esto también llegó a ser una comodidad en el caso del gobierno de Michelle Bachelet, que tenía mayoría parlamentaria, tampoco fue posible hacer muchas de las reformas que se podrían haber hecho. Entonces, aquí yo creo que hubo sobre todo un tema de acomodamiento de los partidos políticos y de no querer avanzar en ciertos cambios. Pero habían reglas probadas, y cuando cambian esas reglas, obviamente que se genera esta reacción de, bueno, ¿en qué nos estamos metiendo? Entonces, en materia de leyes electorales, efectivamente, las leyes electorales en el borrador de nueva constitución pasan a ser más volátiles. ¿Por qué? Porque quedan expuestas a una mayoría absoluta. Entonces, podrían cambiar más seguidamente de lo que estamos acostumbrados, y eso puede llevar a oportunismo parlamentario. Bueno, por cierto que sí, no es imposible prever esos riesgos, pero al menos con el quórum actual eso se evitaba un poco. ¿Dificultó el cambio del sistema binominal? Sí, por muchos años, pero no fue imposible de modificar, y tarde o temprano esto cambió.
y teníamos leyes electorales con un quórum reforzado. La composición de las dos cámaras, además, aumenta bastante importante el dato, aumenta el número de representantes. El borrador habla de un Congreso de Diputados y Diputadas con 155 parlamentarios, pero a lo que además hay que agregarle los escaños reservados. Y lo mismo en la Cámara de las Regiones. La Cámara de las Regiones son al menos 3 representantes por región, o sea, 48, pero hay que sumarle también los escaños reservados en la Cámara de las Regiones. Entonces, desde mi punto de vista, ahí hay una forma de cargar los dados, ¿ah?, para el juego democrático que no me gusta, ¿ah? Porque ya vimos la experiencia de los escaños reservados en la Convención Constitucional y terminaron siendo todos activistas de una izquierda muy extrema, ¿sí?, que fueron al final del día los que llevaron adelante la agenda del Estado plurinacional con más fuerza y la terminaron imponiendo. Y que esa composición se replique en el futuro Congreso y en la Cámara de las Regiones, a mí no me parece conveniente. Después, la herramienta de las leyes de concurrencia presidencial necesaria, no sé si ya la pudieron revisar, pero se elimina la figura de la iniciativa exclusiva del presidente de la República en ciertas leyes y aparece esta idea de las leyes de concurrencia presidencial necesaria, es decir, aquella en donde el presidente de la República va a tener que ir y poner su firma si es que ese proyecto de ley quiere avanzar. Sin la firma del presidente de la República no puede avanzar. Y entre otras están las leyes que generan gasto para el Estado. A mí me parece que esa herramienta finalmente va a terminar siendo un mecanismo de presión política súper fuerte y que a un gobernante débil, bueno, podríamos tener un problema grave. Una Pamela Giles presionando por leyes que generan gasto irresponsablemente, podría torcerle la mano a un gobernante y obligarlo, mediante presión pública, a que finalmente ponga su firma. Y eso al final va en perjuicio de la calidad de las leyes y de la responsabilidad fiscal. Y la fragmentación, yo sé que efectivamente se intentó de colocar un umbral, no se pudo, pero era algo que justamente en lo que había bastante consenso, entiendo la explicación que da Fernando, había consenso entre los partidos, no en los más chicos. Habían algunos chicos que también se oponían. Pero en definitiva, efectivamente, eso fue también una oportunidad perdida, porque era una norma valiosa. Yo creo que el sistema político no mejora al final del día. Y si a todo esto además le agregamos, insisto, un poder judicial que hoy día va a tener que resolver acciones de tutela de derechos fundamentales respecto de todos los derechos fundamentales, sin una referencia a la ley, porque se elimina el requisito de que para recurrir de protección hoy día tú tienes que argumentar que hay una arbitrariedad o ilegalidad. Pero en definitiva, los tribunales al resolver, las cortes de apelaciones, hacen una ponderación respecto de la ley y la constitución. Bueno, eso se elimina y vamos a tener un sistema muy parecido al colombiano, de hecho, que nos va a invadir de acciones, ¿ah?, de protección. En Colombia hablan de la tutelitis, ¿ah?, porque esta misma acción de tutela, los últimos 5 años han llegado al orden de 600.000 acciones por año, ¿ya? En un país más grande, por cierto, con más millones de habitantes, pero teniendo más tribunales han ido colapsando. Y eso ha generado también una distorsión en el sistema, porque para el ciudadano es más fácil ir y pedirle algo al tribunal que esperar a que se tramiten las leyes y las políticas públicas por parte del Poder Ejecutivo que permitan tener soluciones universales, financiables, viables técnicamente. Entonces, yo creo en definitiva que el sistema político no quedó bien equilibrado y eso era lo que tenía que buscarse cuando uno piensa en pesos y contrapesos, un sistema equilibrado. Muchas gracias, Ruggiero. Fernando, un minuto para, voy a responder para una pequeña réplica y ahí vamos a ir a preguntas del público. Telegráficamente y con ritmo Francisco Rego. Yo escucho hablar a Ruggiero de la ley de presupuesto y la iniciativa exclusiva, que eran todas instituciones probadas, que funcionaban, y como que no estuviera hablando de un sistema político que estalló. O sea, yo diría, en principio, el sistema político que teníamos es un sistema que llevó al estallido. Está bien, eso no quiere decir que cada pieza de él tenga que ser desechada, por cierto. Y vaya que no es así. O sea, la verdad es que las innovaciones en el sistema político no son muy grandes.
no hay parlamentarismo, el presidencialismo sigue más o menos igual, el presidente de la República, el Congreso, hay ciertos cambios, sí, pero tampoco son los cambios fenomenales. Pero esto de reglas probadas, la legislación electoral, los quórums hicieron que se demorara la reforma al sistema electoral, se demoró un cuarto de siglo, 25 años. Y diría yo, el hecho de que se demorara un cuarto de siglo, se cargó la representación política, la idea de representación política. Parte de nuestra crisis es que ya nadie cree en la idea de representación política. Y una de las cosas, no la única, por cierto, pero una de las cosas, yo estoy convencido, fue el sistema electoral, el sistema binominal. Respecto a la acción de tutela, yo creo que, por cierto, el recurso de protección era una anomalía total. Primero que nada, era un recurso que convertía a la Corte Suprema en un tribunal de segunda instancia, lo cual es totalmente asistemático. Dentro de la estructura del sistema poder judicial, que la Corte Suprema se haya convertido en un tribunal de segunda instancia era absurdo. Segundo, fue un equivalente funcional, pero muy inadecuado, a lo contencioso administrativo, ¿no? O sea, el recurso de protección era la manera en que en Chile se solucionó la ausencia de tribunales de lo contencioso administrativo. Y seguir fomentando esa idea de que no necesitamos contencioso administrativo porque ya tenemos jurisprudencia de protección es, a mi juicio, institucionalmente absurdo. Tercero, la tutelitis no está dada, determinada por el texto de la Constitución. Yo ahí tengo una diferencia total. Vean ustedes, ¿cuál ha sido el caso donde ha habido más activismo judicial? Activismo entre comillas, numéricamente, para no entrar en las calificaciones. Bueno, ha sido ese caso que A, está cubierto por una ley, y B, está explícitamente excluido del recurso de protección, que es salud. Ajustes de planes de salud por ISAPRE. ¿Ajustes cómo? Ajustes conforme a la ley. Una ley dictada en democracia, etc. O sea, tenemos una acción legal, quiero decir acción legal en el sentido de que no hay acción ilegal, porque es conforme a la ley, que es lo que protestaba Ruggiero, y es un recurso de derecho que está explícitamente excluido de la protección. Y ahí estalló. ¿Por qué estalló? ¿No vale la pena preguntarse eso antes de que hacer afirmaciones abstractas sobre si es bueno o malo que diga ilegal o no diga ilegal? ¿Por qué estalló? Porque evidentemente ahí había una cuestión que tenía que ser enfrentada legislativamente. O sea, evidentemente tener millones o más de un millón, no sé si acá llega a los dos, capaz que llegue a los dos, pero más de un millón de sentencias judiciales en más de una década por violación de derechos fundamentales es completamente patológico. No fue visto como patológico, era visto como normal. ¿Qué es lo que faltó ahí? ¿Dónde está el problema? ¿Está en la regulación del recurso de protección? No, da lo mismo. El recurso de protección excluye ese caso. Eso fue manifestación de una incapacidad del sistema político. Si debería haber habido, en un país que hubiera tenido un sistema político que funcionaba, habría habido una ley que enfrentara el problema, más o menos en la línea que fijaban los tribunales, al año. Entonces habría habido, no sé, 20.000 sentencias, muchas, y después habría una ley. Entonces, ¿de qué depende que haya tutelitis? Depende de la capacidad del sistema político para actuar. ¿Es este un sistema político que comparativamente, no en abstracto, comparativamente al de la Constitución actual, es más probable que sea eficaz? Yo diría, evidentemente sí. Está bien, puede ser que tenga otros problemas que habrían afectado igual al actual, fragmentación, etc. Está bien. Pero puede ser, es más eficaz, sí. ¿Por qué? Por lo que yo diría que es la regla, a mi juicio, cuando me preguntan, la regla más cercana a mi corazón de la Constitución. La que yo creo que es más importante, después del número uno, por supuesto, porque el uno, Estado Social y Democrático de Derecho, ¿cómo no? Así que el número uno está fuera de competencia, porque es la regla top evidente. Pero la segunda es el artículo 270, que vuelve a la tradición democrática. La ley se aprueba por mayoría. Se acaban leyes ordinarias, leyes de quórum calificado, leyes orgánicas constitucionales, leyes interpretativas de la Constitución, leyes de reforma constitucional, procedimiento calificado, procedimiento no calificado, reforma constitucional. Todo eso se acaba. ¿Leyes? Está bien, hay algunas leyes que se aprueban por mayoría calificada, algunas, no contramayoritarias, y reforma constitucional. Y eso va a hacer una diferencia considerable, creo yo. Se agradece. Muchas gracias a los dos. Ahí luego, Ruggiero, puedes tener algún espacio para también hacerte cargo. Pero vamos a pasar a las preguntas del público. Y por un tema de orden y tiempo, vamos a ir juntando de a dos preguntas por vez. Así que ahí ya me levantaron la mano por allá. Y vamos a hacerlo equitativo esto. Así que un hombre, una mujer, ahí veo a una mujer. Primero, Jorge Javedor, tu pregunta. Hola, profesor. Hola, Ruggiero. Muy buena la exposición. Yo quiero volver a un tema
abstracto acerca de la acción de tutela, ¿cierto? Usted tiene un, profesor Atria, tiene un artículo muy interesante por ahí del 2006 que critica mucho la judicialización de los derechos, ¿cierto? Y me gustaría saber cómo, más allá del tema de, la, de que tenemos un mal sistema político que no se hacía cargo, ciertamente, de hacer posible los derechos fundamentales, ¿cómo se imagina usted, o si este, esta acción de tutela se está haciendo cargo de esa problematización? Porque a mi parecer invita, ¿cierto?, a la judicialización de los derechos. Y si yo, Rogero también tiene un comentario, también feliz que, de saber su opinión. Ahí hablaremos de la ley que dictamos, que del artículo que metimos con Rogero. Bueno, ya hablaremos de eso. Hicimos cosas juntos, dentro de todo. No, yo parto si queréis, porque yo creo... vamos a juntar Okay. Pregunta. Hay otra más, y perdonen, siempre con el micrófono, dado que estamos en grabación. Ahí vamos a dar otras dos preguntas por acá. Nombre, la pregunta y a quién va a ver. Hola, Ángeles Guzmán. Esto va por el profesor Atria. Ya que el 7 de noviembre usted participó de una alameda abierta organizada por el Centro Cultural Gabriela Mistral, donde yo tuve la suerte de asistir. Y usted dijo, y cito, mientras no hubiese una nueva constitución, va a continuar el abuso. Entonces, mi pregunta a usted es, ¿cree que con esta nueva propuesta de Carta Magna se va a dejar de lado el poder centralizado del cual usted acusó la causa de ese mismo abuso? ¿El poder centralizado regionalmente? No, usted mencionó en la alameda abierta que el poder estaba centralizado bajo este concepto neoliberal, esa junta militar, y por eso estaba también hecha para algunos la constitución actual, pero usted acusó que de ahí venía el abuso y dijo que sí. No hay una nueva constitución, va a seguir el abuso. Entonces yo le pregunto a usted, ¿esto va a arreglar el abuso del cual usted acusa? Gracias. Bueno, muchas gracias a las dos. Sigo contigo, Rugero, que dijiste que para hacerte cargo la primera pregunta sobre tutela. Sí, muy breve. Yo creo que efectivamente esta acción de tutela genera un incentivo a judicializar la política, por lo mismo que mencionaba antes. ¿Cuáles son los cambios? Primero, es una acción que se puede presentar respecto de cualquiera de los derechos que están listados en este borrador de constitución. Segundo, se elimina este requisito de arbitrariedad o ilegalidad, por lo tanto, el juicio es básicamente, ¿se está satisfaciendo o no el derecho que está prometido en la constitución o no? Esa es la pregunta en virtud de la cual van a resolver los tribunales. Y si hay o no hay una privación legítima o ilegítima, pero todo en abstracto, sin referencia a la ley. Entonces yo creo que efectivamente va a haber un incentivo a la judicialización. Ya hay una tendencia en Chile en esa línea, y el gran problema que representa esto para los que quizá no entienden la discusión de fondo es quién hace política, quién es el que tiene que determinar soluciones públicas para problemas que son públicos o a veces también privados, como por ejemplo la escasez hídrica. La nueva constitución consagra el derecho humano al agua y obviamente se van a presentar acciones de tutela exigiendo que se garantice ese derecho. Y el tribunal, ante una situación fáctica en donde no hay agua potable, probablemente en sectores rurales, que es donde hoy día hace falta, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el tribunal? ¿Le va a ordenar al gobierno regional que compre camiones de aljibe? ¿O le va a ordenar a la municipalidad que construya un pozo a esa familia o esa comunidad? Entonces, las soluciones que no vienen dadas por la Constitución van a ser variopintas, van a tener distintos presupuestos, y eso al final del día empeora la calidad de nuestras políticas públicas porque no hay una discusión presupuestaria, que es la que tienen que dar los representantes del pueblo. Se genera una discriminación regresiva porque el que no tiene un abogado no obtiene la satisfacción de sus derechos, cuando la gracia es que las políticas públicas presenten soluciones, insisto, universales y generales. Entonces yo creo que esto va a generar un incentivo a la judicialización, y es más, me atrevo a decir que si es que se llega a aprobar la nueva constitución, inmediatamente vamos a ver un colapso de ingresos de 10.000, 15.000 por día o semana, no sé cuál vaya a ser la tasa, pero es bien probable que eso suceda. Gracias, Rubiero. Fernando, hay dos preguntas sobre la mesa. Y es muy breve porque lamentablemente estamos contra el yo tiempo creo que... O sea, rigurosa. Yo creo que todo lo que dice Ruggiero es verdad, pero creo que es una cuestión que tiene que ver con la época, no tiene que ver con lo que diga la Constitución. Eso es lo que yo trataba de explicar. El fomento al, entre comillas, activismo judicial
es, o sea, el activismo judicial es la manera en que se intenta enfrentar un problema que no ha sido enfrentado y solucionado, donde tiene que ser enfrentado y solucionado, en la medida. Y entonces por eso es también algo que empuja hacia solucionar. Yo creo que una demostración de lo completamente ineficaz que era el sistema político de la Constitución de 1980, terminó siendo, es que ni siquiera con el empuje que significaban los recursos de protección, ni siquiera así fue capaz, fue posible sacar una ley que además ni siquiera es ley de quórum calificado. No, una ley de ISAPRES no es de orgánica constitucional. O sea, es tener un sistema tan espectacularmente ineficaz que en una década no fue capaz de hacerlo. Entonces, yo creo que decir, mire, esto se soluciona por la vía de que en vez de decir acción, diga ilegal, que diga acción ilegal o arbitraria, y con eso se acaba el incentivo a la judicialización, yo diría no. Con todo el respeto que merece el convencional COSI, por supuesto, no darse por aludido de lo que ha estado pasando en la práctica y la teoría jurídica de los últimos, no sé, 20 años. Esto es algo que viene, es una ola inevitable. La manera de enfrentarla es tener un sistema político que pueda hacerse cargo de los problemas. Y de ese modo, quitar presión a la judicialización. No mencionó Ruggiero COSI la regla. Yo dije, cuando yo llegué a la convención, dije, en materia judicial yo estoy feliz, voy a estar feliz si logramos que la Constitución chilena diga lo mismo que dice la Constitución alemana. Los tribunales están sometidos a la ley. Y yo, por supuesto, voy a hacer ninguna posibilidad. Esto lo encuentro en la intimidad de esta conversación, ¿no? Hasta que yo vi que por ahí aparecía, inesperadamente para mí, una indicación que no tenía ninguna posibilidad de ser aprobada, porque era del convencional COSI, ¿no? Que decía que en la dictación de sus providencias los tribunales estarán únicamente sometidos al imperio de la ley. Y dije, esta indicación hay que defenderla hasta la muerte. Y lo hicimos, pues. Y en armonización trataron de cambiarla, y ustedes comprenden, vean, si esto cuenta es el problema. Lo cual muestra que lo que dice COSI no es la Constitución, es la época. En armonización se acordó cambiarlo a en la dictación de sus resoluciones, como dice Viera, harto más feo que sus providencias, pero en fin, está bien, eso ya pase. En la dictación de sus resoluciones estarán sometidos al imperio del derecho. Que es lo mismo que decir nada, pues. No, eso es como obvio, como reiterar lo obvio. Y se rechazó esa indicación de armonización. Y ahí está, en el artículo 310, anótenlo, al final del inciso primero, en la dictación de sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. ¿Es esto suficiente? ¿Mantengo yo todos mis problemas? Yo siempre he dicho, siempre he adoptado una posición crítica a la judicialización, más o menos en la línea de lo que dice Ruggiero. Pero yo vivo en el mundo, yo soy capaz de ver lo que pasa a mi alrededor, la idea de que la Constitución tiene efecto directo. Supongo que a ustedes no les cae esta idea como algo nuevo, así como plop, viene con la nueva Constitución. No, esto es algo que es parte de una corriente que yo creo que es enorme, excede con mucho a todo lo que estamos hablando. Y por supuesto que hay una pregunta interesante de por qué fue tan grande, por qué entró con tanta profundidad esa idea neoconstitucionalista en Latinoamérica. Y tiene que ver, creo yo, en parte, con ineficacia de los sistemas políticos. En fin, no quiero dejar de responder lo de... Yo creo, mi interpretación... Un minuto, menos, medio. El abuso, yo siempre lo vi como la manifestación del problema constitucional. El abuso es el problema constitucional visto desde la perspectiva de la experiencia ciudadana. Porque el problema constitucional era que la Constitución diseñaba un poder político débil, neutralizado y débil. Y el poder político débil tiene un problema, porque en la sociedad hay otros poderes que no son jurídicamente constituidos. Son poderes, en el sentido estricto, fácticos. El poder económico no es poder porque hay una norma que le da competencia. El poder económico es poder porque existe. Y entonces tú tenías en una sociedad con un poder político débil, diseñado para ser débil, y cada vez más fuerte, como producto del desarrollo económico, etc., un poder económico cada vez más fuerte, y es una cuestión de sentido común. ¿Qué pasa cuando hay un poder débil y un poder fuerte? ¿Cómo se va a ordenar la convivencia? Bueno, en atención a los intereses del poder fuerte. Eso se manifestaba en la vida como abuso. Porque el ciudadano, cuando se encuentra con una AFP, se encuentra con un banco, se encuentra con una ISAPRE, ¿qué abuso? ¿Por qué? Porque las reglas están pensadas teniendo primero los intereses del poder fuerte. Porque eso quiere decir ser un poder fuerte. Yo creo que la nueva Constitución, y por eso a mí me inquieta tanto,
los profesores de Derecho Constitucional que dicen la primera función de una constitución es limitar el poder. No, esa no es la primera. Esa es la segunda, importante, pero la segunda. La primera es constituir un poder político que pueda actuar y que se pueda enfrentar a los poderes fácticos. Yo creo que esta, por todo lo que hemos estado conversando, es una constitución que sí sirve para... sí constituye poder político no neutralizado. Por supuesto, yo no me cierro a la posibilidad de que hay una brecha entre las reglas en el papel y las instituciones realmente existentes en la práctica. Es perfectamente posible que algunas cosas que están en el papel y que pensamos que van a funcionar de una manera, después no funcionen de esa manera. O sea, ¿quién podría cerrarse a eso? Yo por eso en mi discurso al final citaba a Andrés Bello. Ni siquiera Andrés Bello defendió su Código Civil y vamos a defender nosotros la Constitución diciendo que no se puede cambiar. Pero yo creo que la idea de crear una institucionalidad más habilitada para actuar y por lo tanto para enfrentarse a los poderes fácticos y proteger a los ciudadanos, está mucho más en el corazón de esta constitución que lo que estaba en la anterior. Gracias, Fernando. Dos preguntas más. Ahí Benjamín va con el micrófono. Nombre, la pregunta y a quién va a dirigir. Ya. Hola, soy Paula Santolaya. Hola, Hola. Fernando, le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué crees tú que para Chile va a ser bueno que existan tantos privilegios para los pueblos originarios, pensando en la autonomía, el autogobierno, los sistemas de justicia, el tema de los territorios y los escaños reservados? Gracias. La segunda pregunta, con nombre, la pregunta y a quién va a dirigir. Sí, mi pregunta es para el profesor Arria. Son dos preguntas muy breves, son preguntas en principio, no en base a la Constitución. José Tomás. Lo primero es, usted celebró recién de que las LOC, la Ley Orgánica Constitucional, se desapareciera en la nueva Constitución. Le quiero preguntar si en principio... casi como un triunfo personal. Le quiero preguntar si en principio usted considera que son antidemocráticas, o usted lo ve solamente en función de las LOC en sentido de la dictadura. Y le pregunto porque la Ley Orgánica Constitucional que crea el Ministerio Público de 1997 es una LOC dictada en democracia. Y si ese principio de que no es democrático se aplica a esa LOC también para usted. Y la otra pregunta es, usted señaló este año... Antes que se diera el debate de tener una Corte Constitucional, la nueva Constitución, usted señaló, llevo 20 años señalando que no es necesario tener un Tribunal Constitucional. Y a su vez usted señaló que considera importante la regla de mayoría y la democracia. ¿Cómo se compatibiliza el respeto a la democracia y a las mayorías sin un tribunal que resguarde de forma y fondo la constitucionalidad que dichas mayorías en su poder constituyente se establecieron previamente? Gracias. Muchas gracias. Vamos a escoger algunas, porque aquí es una pregunta por persona para que podamos estar en el tiempo. Dos te toman el codo cuando uno... No, Fernando, partimos por ti. Si puedes, muy acotado, porque la verdad es que hay muchas preguntas de por medio y estamos en el tiempo. Yo no creo que haya, Paula, privilegios para los pueblos originarios. Yo creo que hay un esfuerzo de trabar una relación distinta con ellos. A mí me sorprende escuchar a personas que dicen... Yo creo que es muy importante que haya un reconocimiento a la existencia, reconocimiento a los pueblos originarios. Reconocimiento no es decir, hay personas mapuches en Chile, ¿no? Porque sería como absurdo. El reconocimiento es reconocimiento de su existencia política. Existen como una entidad políticamente relevante. Afirmar que existen como una entidad políticamente relevante es reconocer que sus tradiciones y costumbres pueden ser usadas por ellos mismos para solucionar los conflictos entre ellos. Eso es la justicia indígena. Que tienen derecho o que tiene sentido reconocerle algún grado de autonomía, etc. De modo que yo creo que lo que contiene la Constitución son términos razonables de reconocimiento de la existencia política de los pueblos originarios. Creo que lo que más ha causado escozor es esto de la plurinacionalidad por una cuestión de palabras, porque nacionalidad, nación, tiende a pensarse como país. Entonces como que es pluripaís, pero por supuesto que no es eso. Plurinacionalidad se opone a la idea de Estado-Nación. La idea de Estado-Nación es la afirmación de que lo que le da estabilidad al Estado como organización institucional es la existencia de un grupo humano homogéneo. Y eso es el antecedente de políticas de negación de la diferencia y de asimilación que están en el origen del problema. Es uno de los orígenes del problema que tenemos. Yo creo que la Constitución por primera vez se toma en serio la necesidad de establecer una nueva relación. Y respecto a los escaños reservados, yo creo que los escaños reservados es un problema que va a tender a desaparecer. ¿Por qué? Porque supongo yo que con el tiempo va a pasar lo que no hizo la derecha para esta elección. Va a empezar a aparecer escaños, candidatos a los escaños reservados de derecha y candidatos a los escaños reservados de centro y candidatos a los escaños reservados de izquierda y las mismas distinciones políticas que existen en el padrón nacional, por así decirlo, en el padrón común, se van a empezar a aparecer
en el padrón indígena. ¿Por qué no habría de pasar eso? Yo no veo por qué no va a poder haber candidatos de derecha que se presenten y que salgan elegidos proporcionalmente, etcétera. Entonces yo creo que eso es una es menos grave de lo que se dice. Respecto del Tribunal Constitucional, las LOCs yo creo que son, es una idea que a mí creo que es problemática democráticamente. Mi ejemplo habitual, no les va a gustar a ustedes, supongo yo. Solo para especificar a los que no saben. Los que saben las LOCs, las leyes orgánicas constitucionales, que son leyes que se aprueban, modifican o derogan con 4/7 de los votos, del voto de 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio. Y que están en la Constitución, se refieren a ciertas materias, que eran una manera de proteger la legislación dictada a última hora por la dictadura militar, si me permiten decirlo así. O sea, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, por ejemplo, se dictó, esto no es una metáfora, a última hora, se dictó el último día, el 10 de marzo de 1990. Y si al día siguiente se quería modificar, 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio. Yo creo que esas reglas para la ley impiden el cambio. Y no solo impiden el cambio en el sentido como obvio de que lo hacen más difícil. Impiden el cambio. ¿Recuerdan ustedes la dictación de la ley de divorcio? Que no era una LOC en rigor, pero a mí me interesa la dinámica del cambio. Fue dificilísimo dictar la ley de divorcio. Tomó como 10 o 15 años. Una vez dictada, nadie se acordaba de por qué había oposición. Nunca hubo un proceso de alguna propuesta de verdad para derogar la ley de divorcio. A nadie se le ocurriría hoy día, o mucho antes, poco tiempo después de ser dictada, a nadie se le ocurriría derogarla. Yo diría que pasó lo mismo, esto es un caso mucho más como controvertido, pasó lo mismo con la ley de aborto en tres causales. Pasó todo el gobierno de derecha y no hubo nunca un proyecto para derogarlo. Decían que era asesinato de niños y nunca les preocupó derogar la ley que permitía lo que ellos llamaban asesinato de niños. Extraño, ¿no? Allá hubo la campaña de la derecha más dura y no tenía como un punto central de su campaña la derogación de la ley de aborto en tres causales. ¿Qué pasó? Hay cierta legislación que cuando se da un paso, o sea, la lógica del cambio democrático, diría yo, es que hay ciertos pasos que se afirman a sí mismos. Pero esos pasos no se pueden dar si uno tiene al principio una exigencia especialmente alta. Porque claro, para que se llegue a esa exigencia, hoy día estoy seguro, una ley de divorcio sería aprobada con mucho más que 4/7, ¿no? O sea, hoy día hay mucho más que eso. Pero para que hubiera mayoría fue difícil. Y los tribunales constitucionales, entonces yo creo que las leyes contramayoritarias son antidemocráticas, en general. Lo cual no quiere decir toda ley contramayoritaria en todo país es igualmente antidemocrático, la política tiene que dar cuenta de situaciones peculiares, etcétera, ¿no? O sea, que después de una guerra civil, después de haberse masacrado cordialmente por razones religiosas y raciales, en Bélgica tengan un arreglo que descansa en que ciertas leyes que se refieren a la distribución entre balones, y etcétera, que sean contramayoritarias, bueno, o sea, si se trata de acabar el derramamiento de sangre, cualquier cosa vale. ¿Me entiendes? Pero en principio, como tú planteaste la pregunta en abstracto, yo creo que sí. Y el Tribunal Constitucional, yo creo que la Constitución de 1980 nos metió en la cabeza, acompañado por una cosa más global, está bien, no es solo la Constitución del 80, pero nos metió en la cabeza la idea de que sin Tribunal Constitucional no hay protección de derechos fundamentales, no hay protección de minorías. Esa idea, creo yo, va totalmente en contra de la experiencia nuestra chilena. El sistema electoral chileno, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, el sistema electoral chileno es un sistema que es prácticamente inmune al fraude. ¿Por cómo funciona? ¿Por qué es inmune al fraude? Porque el sistema electoral chileno no es un sistema que alguien pensó, así como que se sentó en su escritorio y diseñó el sistema electoral. No, el sistema electoral chileno es un sistema que se fue construyendo en el tiempo. Todo el tiempo durante el cual se construyó, o sea, todo el siglo XX hasta el año 73, digamos, toda la legislación electoral era ley ordinaria. Y no vamos a decir que en Chile no había conflicto político, no habían distintos partidos. Toda la legislación electoral era ley ordinaria. La experiencia chilena es una experiencia que no está a la altura de ese diagnóstico. El diagnóstico de si la legislación electoral se puede modificar por ley simple, entonces va a ser puro gerrymandering y cosas así. Eso no es parte de la experiencia. No estoy diciendo que no sea posible que pase, ojo. Lo que estoy diciendo es, no cualquier riesgo que uno anticipe que puede pasar, sobre todo cuando no está validado por la experiencia, debe ser tratado de igual manera. Y yo diría lo mismo para la protección de las minorías.
Gracias, Fernando. Sí, y voy a incorporarte una pregunta también a propósito de la pregunta de Paula de los privilegios de los pueblos indígenas. Es que yo quería hablar de eso. Ah, bien, perfecto. A propósito también del tema del consentimiento de los pueblos indígenas que se crea también dentro de la propuesta constitucional. Lo que pasa es que yo ahí discrepo de Fernando en el sentido de que aquí teníamos también una oportunidad de incorporar a los pueblos indígenas, darles un reconocimiento constitucional. Por cierto, que un reconocimiento constitucional en donde solamente se coloque el nombre de los pueblos indígenas en Chile podría ser insuficiente, ¿verdad? Pero la deuda que tenemos con los pueblos indígenas, desde mi punto de vista, es sobre todo una deuda cultural, ¿ya? De que en Chile todavía hay cierta xenofobia, no es xenofobia, es clasismo, es una cosa de burlarse de quienes tienen antepasados indígenas, de no reconocer también nuestra propia historia en ellos. Pero todo lo que se agrega en este borrador de nueva constitución es absolutamente forzar la realidad de nuestro país en términos de nuestra realidad indígena. ¿Y por qué lo digo? Porque Chile, a diferencia de Bolivia, de Ecuador, es una sociedad mestiza, racialmente hablando, pero donde además los pueblos, las personas de etnia indígena viven en zonas urbanas, más del 70%, viven en la gran población mapuche, vive en Puente Alto y La Pintana. Nuestras relaciones, estamos completamente interconectados laboralmente, comercialmente. Las personas de etnia indígena acuden al Estado, no están aislados del Estado, como ocurre en la selva amazónica, y donde uno podría entender que, claro, que ciertas costumbres se mantuvieron en uso y que por lo mismo todavía resuelven sus problemas en base a ellas. Pero esa no es la realidad chilena, ¿ya? La verdad es que entre los propios pueblos indígenas las costumbres han caído en desuso. No las conocen ni ellos mismos. Yo no voy a decir nombres, pero hay varios representantes escaños mapuche que no hablan mapungún. ¿Ah? Entonces, aquí yo creo que se intentó forzar la realidad de arriba hacia abajo, imponiendo este Estado plurinacional que más allá de la marca Estado plurinacional y de lo que significa conceptualmente de vivir entre muchas naciones, es un paquete de medidas que yo creo que fueron excesivas. El modo en que quedó regulada la justicia indígena está mal hecho. Yo no me opongo a la justicia indígena por sí misma. Nosotros hicimos una propuesta también como RN, pero era mucho más minimalista, ¿ya? Aquí quedó sin contorno, ¿ya? Y es cierto que lo va a tener que hacer la ley en el futuro, pero esa ley requiere consulta indígena y yo dudo que esté alguna vez y vamos a tener un problema en el intertanto muy complicado porque la Constitución tiene un efecto directo y establecer una competencia es algo que yo creo que perfectamente puede hacer la Constitución. Y muchos van a acudir a esos jueces en base a la Constitución sin necesidad de una ley. El tema de las autonomías territoriales indígenas, yo creo también excesivas facultades. La restitución de territorio, yo creo que ahí hay un problema monumental. Porque si miramos los libros de historia, la cantidad de territorios indígenas es enorme. Y aquí hay un espacio de incertidumbre, donde además la fórmula de la norma abre un espacio para políticas expropiatorias, porque habla de que es una política de interés público y general. Entonces yo creo que aquí también excesivamente. Porque en Chile ya llevamos 25 años de política de compra de tierra. Se han gastado más de 1.000 millones de dólares, se han repartido más de 250.000 hectáreas a comunidades indígenas y eso no ha traído ni la paz ni el desarrollo en la Araucanía. Entonces, ¿por qué vamos a profundizar en esto, además ahora con expropiaciones? Y entregarles cuotas de poder garantizado como medida de discriminación positiva tiene un sentido, sí, pero aquí el modo en cómo operó en la Convención Constitucional yo creo que es una pésima experiencia. Entonces, yo creo que al final del día es todo ese paquete completo donde hubo un exceso. Y nuevamente, aquí perdimos la oportunidad por exceso, no por defecto, pero se pudo haber hecho bien y no se hizo bien. Yo creo que además políticamente, perdona Fernando con esto cierro, doña Elisa Loncón es gran responsable de que esto se haya hecho mal. Porque por último uno podría decir, yo creo que muchas personas de derecha o de centro o que no tienen afiliación política conocida podrían tragarse todo este paquete de medidas si aquí hubiera algún indicio de que esto va a traer la paz. Pero no lo hay, sobre todo por el contexto en el que estamos. Y ahí doña Elisa Loncón es de las grandes responsables porque ella podría haber operado como articuladora de la paz. Y cuando le preguntan,
y dice que no está a la altura Nelson Mandela, yo creo que todo ese sueño se derrumba, porque al final del día acá hay ciertos grupos que siguen operando violentamente y que por más de que se apruebe este Estado plurinacional, a ellos no los va a dejar conforme. Y ahí también perdimos una oportunidad. Muchas gracias. Por el tiempo, vamos a dar una sola pregunta más, que sea para los dos invitados. Hay, bueno, ahí Benjamín tiene el micrófono. Aquí hay una y hay otra, no sé. Cachipún, claro. ganó por cercanía. Yo soy de los que estuvo por el apruebo, hice campaña por el apruebo, hice videos por el apruebo, salí a marchar por el apruebo y estoy por el rechazo. No quiero decir por qué estoy por el rechazo, porque no quiero centrarme ahí. Lo que quiero centrarme es que yo sí considero que esta propuesta constitucional tiene muchas cosas que son muy valiosas. Desde la enumeración de los derechos sociales, al menos como aspiraciones, no entraría en la acción de tutela, pero en la incorporación del derecho a la vivienda, el reconocimiento de los pueblos indígenas, el reconocimiento de las diversidades sexuales, de toda forma de familia, incluso la descripción... Voy a parar para poder verte, porque si no... Incluso la descripción del Estado como un Estado social y democrático de derecho. El problema de las personas que creemos que eso es bueno es que vemos que esta constitución posiblemente sea rechazada y que todo, lo bueno y lo malo, se ha tirado a la basura. Entonces mi pregunta es, ¿cómo salvar lo bueno? O, ¿cómo hablar de lo que no quieren hablar? ¿Cuál sería el mejor plan B? Voy a pasarle la pregunta ahora antes a Ruggiero y después voy a terminar contigo, Fernando, para después dar espacio a las dos preguntas. Y voy a sumar eso en el fondo para plantearlo también cuáles son los dos escenarios que nos enfrentamos luego del 4 de septiembre, que son el apruebo y el rechazo, y cómo tomamos también, claro, lo positivo o lo negativo que pueda tener este resultado de la convención. Ruggiero. ¿Cuál es el mejor plan B? Es difícil. Yo creo que no está para nada claro. Yo sí creo que cualquier salida que se produzca, si es que llega a ganar el rechazo, tiene que venir legitimada por el pueblo. Entonces yo creo que va a haber sí o sí un nuevo referéndum, nos guste o no, va a haber que ir a votar de nuevo. ¿Por qué opciones? Lo desconozco. Pero se puede rescatar lo bueno. Yo siempre he pensado, incluso si es que después no hay una tercera vía formalmente y esto, no sé, quedar arraigado en el Congreso, yo creo que se puede utilizar como base el borrador de constitución que hoy día está siendo plebiscitado. Y a partir de ahí quizás ir pensando en modificaciones. Yo no creo que este haya sido un trabajo perdido. Yo creo que efectivamente hubo oportunidad de discutir cosas que nunca habíamos discutido en Chile. Hubo ciertos consensos en ciertos grupos que quizás nos sorprendimos. Y eso se puede aprovechar. Pero lo que sí creo es que esta propuesta en su conjunto no la hace bien a Chile, y que por eso más vale rechazarla y tomar las cosas buenas en una segunda oportunidad. Gracias, Ruggiero. Fernando. O sea, yo creo que eso es no creíble. No digo no creíble, o sea, no, esto no es una acusación personal con Ruggiero, ¿no? O sea, es políticamente increíble, ¿no? O sea, que una constitución que fue rechazada por el pueblo en plebiscito vaya a servir de base para la discusión constitucional posterior, a mí me parece que se desatiende de las consecuencias políticas de un rechazo. Yo creo que va a ganar el apruebo, estoy poniendo la hipótesis solamente por una ejercicio teórico, un ejercicio puramente académico. Yo creo que la cuestión, o sea, a mí me parece, de nuevo, increíble pensar que va a haber una transformación constitucional relevante si gana el rechazo. Creo que una derecha victoriosa, por supuesto tratan de decir no es un triunfo de la derecha, pero todos sabemos que va a ser un triunfo de la derecha, ¿no? A lo mejor no solo de la derecha, pero ciertamente va a ser un triunfo de la derecha. Una derecha victoriosa al día siguiente, es decir, ahora que defendimos y salvamos la constitución, ¿la vamos a entregar? O sea, de nuevo, eso políticamente no funcionan así las cosas. Y si funcionaran así, y si hubiera espacio para eso, bueno, volveríamos a entrar al mismo tira y afloja al que estábamos acostumbrados, ¿no? O sea, con una reforma constitucional que es con una regla de dos tercios, entonces significa que solo se va a reformar lo que la derecha esté dispuesta a que se reforma, que es lo mismo de lo cual se queja Lagos
respecto a su reforma del 2005. Él dice, me habría gustado ir mucho más allá, pero había cosas que la derecha simplemente dijo no. Por ejemplo, el sistema binominal. Entonces, y hubo que esperar pacientemente, mientras se destruía la idea de representación política, pequeño detalle, ¿no? Hubo que esperar pacientemente que la derecha dijera que sí. Y eso llegó, ocurrió, de verdad. 10 años después, el 2015. Por otro lado, yo ya dije que a mí esta idea de aprobar, o sea, la pregunta sobre si aprobar o aprobar para reformar es no tiene contenido, porque, digamos, por supuesto que aprobar una regla o una constitución que tiene un capítulo de reforma constitucional le lleva a la posibilidad de la reforma constitucional conforme a ese capítulo. O sea, es como, ¿cómo podría alguien decir aprobar, pero no para reformar? O sea, no reformar nada, prohibido reformar, pero vamos a aprobar un capítulo que dice reforma constitucional. ¿Me entiendes? No tiene sentido. Entonces yo diría aprobar y aprobar para reformar es lo mismo. Entonces la pregunta, creo yo, en definitiva, sobre todo para una persona que votó por el apruebo, que quiere rescatar buena parte o parte importante de lo que está en la nueva Constitución, debería, creo yo, la veo yo de la siguiente manera. El 5 de septiembre, ¿qué es lo que prefiero? Que tengamos que partir todos a conversar con la UDI para convencer a la UDI que estas innovaciones que van contra la Constitución del 80 y que las superan, las aprueben, y teniendo como condición en la cual quedaremos, si no logramos convencerlo, la Constitución del 80, reformada, etcétera, esa hipótesis, o tener que ir al Congreso a convencer a 4/7 de los parlamentarios, al Congreso de Diputados y a la Cámara de Regiones, a 4/7, no 2/3, a 4/7, y después tener que hacer el argumento ante el pueblo en plebiscito. Sobre todo considerando que en todo caso va a tener que haber un plebiscito, porque yo creo que la idea de una reforma constitucional sin participación plebiscitaria en la condición actual es impensable en ninguno de los dos escenarios. O sea, plebiscito va a haber igual, sobre todo ya por lo que dijo Roger, está claro. Entonces, 4/7 y después tener que defender la necesidad de hacer esas correcciones a la nueva constitución aprobada ante el pueblo e ir a plebiscito. O sea, de verdad yo creo, sin hacer ninguna imputación personal, pero que la diferencia en la viabilidad de ambas soluciones es tan evidente, sobre todo considerando la experiencia de 30 años en que las reformas no llegaron, la diferencia es tan evidente que el que tiene una posición como la que tú dices, a mi juicio, cae por su propio peso, que en esa hipótesis lo único que podría hacer es aprobar. Aprobar para después decir, tomando como base esto, y como se aprobó, asegurándome que quede como base, bueno, ahora discutamos las reformas que podremos aprobar fácilmente en el Congreso, porque es 4/7, no 2/3. Y sí, después tendremos que asumir la carga de explicarle al pueblo por qué estas reformas son sensatas. Y yo diría, sea una carga. Yo vi una cosa de Andrés Velasco que decía, los cerrojos de la nueva Constitución son exactamente los mismos que los que tenía la Constitución del 80. Yo encuentro insólito que un plebiscito se considere un cerrojo antidemocrático. Explicarle al pueblo por qué esas reformas constitucionales son adecuadas. Creo que el otro camino, ir a convencer a la UDI de la justicia de estas reformas, es un camino que ya sabemos, por 30 años ya hemos sabido que no funciona, y pensar que va a funcionar mágicamente el gran día de su éxito me parece increíble. Vamos a hacer una última, porque lamentablemente teníamos aquí hace rato. Muy cortita y también cortita las respuestas para los dos. Hola, José Tomás. Y primero, para partir con mi pregunta, contextualizando que el primer plebiscito fue con 80% y 20%, y actualmente se muestra un 46% de rechazo. O sea, la gente sí cree que hay cosas de la Constitución, porque se vota la Constitución entera, que están mal. Creen que si se llega a aprobar, debería inmediatamente revisarse de nuevo las medidas para ver qué cambió este porcentaje, porque de ser una votación aplastante, un 80-20, a ser una votación que está más o menos a la par y quizás se pueda hasta rechazar. No, por eso yo diría la segunda opción es entonces más viable. Va a haber mucha gente que va a querer esa reforma, entonces lo que el sentido común indicaría, aprobemos y reformamos. ¿No? Rubiera. No, porque yo creo que lamentablemente tomar como base y que entre en vigencia esta nueva constitución traería muchos problemas en el intertanto, la tratamos de arreglar. Y el mecanismo de referéndum es rígido, Fernando, porque primero involucra tiempo, mucho tiempo, involucra campañas respecto de decisiones que a veces, no sé, si la pregunta es entre monarquía y república, parece fácil.
Si entre tener dos cámaras o una cámara parece fácil, pero hay una serie de otras cuestiones que someterla a plebiscito muchas veces complejiza una buena solución. Pero Ruggiero, ¿no acabas tú de decir que en cualquier caso sería necesaria ratificación plebiscitaria? Yo lo que creo es que se necesita, porque necesita una validez política, ¿ah? Y yo creo que lo que debiera, si yo tuviera el poder de proponer la vía, es que 90 días después del plebiscito del 5 de septiembre se pongan, no sé, dos o tres opciones, ya sea o un congreso constituyente, o un comité experto, o una nueva convención, no sé, algo por el estilo, y que sea la gente la que nuevamente decida. Pero lo que voy es que el mecanismo... Y después tendría un plebiscito al final de eso, supongo. Tendría que ser algo que hay que revisar. No lo tengo para nada claro, pero sí tiene que haber alguna etapa de consulta y opinión ciudadana. Pero los mecanismos de reforma constitucional constantemente plebiscitados son rígidos. Insisto, tiempo, involucra preguntas difíciles, involucra plata, no siempre está disponible. Muchas reformas constitucionales son necesarias llevarlas a cabo rápido. Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, fue necesario reformar la Constitución para que los parlamentarios pudieran sesionar remotamente. ¿Ah? Imagínense tener que llamar a un referéndum para eso. Habría sido imposible. Y en definitiva, altamente probable que eso sería una reforma no sustancial. Bueno, eso es parte de la discusión que va a quedar. Yo creo que un mecanismo rígido era innecesario colocar referéndum para tantos temas, porque al final del día el listado que se hace es amplio. Yo sé que la frase de que los cambios sustanciales podría en el futuro permitir cierto margen de interpretación, pero a priori parece sumamente amplio el listado al que se le puso referéndum. Y al final del día el referéndum generalmente se utiliza como una herramienta cuando hay desconfianza entre las cámaras. Preguntémosle al pueblo. Lo mismo que hoy día existe. Hoy día, de hecho, la reforma constitucional permite referéndum cuando hay un veto del presidente. Y ahí me parece bien utilizado. Pero el modo en que se estableció el mecanismo de reforma constitucional en esta constitución, yo creo que es muy rígido. Un veto del presidente y ha habido insistencia del Congreso por dos tercios de su miembro en ejercicio. ¿Sí? O sea, tiene el presidente contra dos tercios de las cámaras. Yo creo que esto del referéndum, primero, no es para todas las reformas. O sea, yo diría, un ejemplo que uno podría usar de reforma que no sería sustancial es adecuar las reglas para que permitan la participación por Zoom o como sea, ¿no? O sea, yo supongo que estaremos de acuerdo que si hay algún ejemplo de una reforma no sustancial, ese podría ser uno. Ahora, la otra cosa es que yo creo que nosotros estamos acostumbrados a pensar los plebiscitos o los referéndums como cuestiones portentosas, así como grandes, ¿no? Claro, ¿un plebiscito para qué? Para salir de la dictadura. ¡Wow! ¿Para qué? Para acabar con la Constitución de 1980. ¡Wow! Esos son plebiscitos, así cosas... Pero no hay por qué pensar los plebiscitos así. Los plebiscitos pueden ser parte de la vida normal, política de una sociedad. En muchos casos pueden no ser significar recursos adicionales. Se pueden aprovechar las elecciones generales que hay para hacer consultas, como se usa en muchos países. Yo creo que, sobre todo con otros mecanismos de democracia directa, esta Constitución debería llevarnos a que consideráramos que un plebiscito no es una cuestión portentosa, que corresponde solo cuando se tiene que tomar una decisión de la envergadura de terminar con la dictadura o cambiar la Constitución, sino que también tiene que ver con cuestiones que pueden ser más normales. Muchas gracias. Sé que hay muchos temas que están pendientes, que quedaron con ganas, me imagino yo, de preguntar, etcétera. Pero tenemos que dar término a esto, solamente para agradecer a los dos por venir, por participar y por la altura de miras también de la conversación, a todos ustedes por haber participado. Pero antes de una última idea, que es la que se puedan quedar cada uno, no un desarrollo fundamental del tema, pero para dar término, parto contigo, Fernando, y cierro contigo, okay. Ruggiero. Apruebo. Perfecto, una gran idea. Rechazo. Un aplauso y un regalito a los dos. Muchas gracias, Fernando, por participar. Gracias. Ahí, y no sé, Cristian, de repente súmate acá. Ok. Ahí estamos esperando. Lo están. A Cristian. Estoy dando sombra ahí. Sí, pero todo bien. Siempre la parte más álgida es cuando uno tiene que cerrar el debate. No, pero estuvo muy bueno el cierre, Fernando. Claro, como que obligó a Ruggiero a hacer corte también.
Pero no era esa la intención. Súper, gracias. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Espero que lo disfruten. Gracias.